Yeah. Buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas Uruguay, quien les habla, Alejandro Techera. Yo de lo que voy a hablar, entre otras cosas, recién llegado desde el departamento de Rocha, quiero aclarar algo. Alguien me dijo hace un momento, por teléfono, no tenés que aclararle nada a nadie. Pero yo soy medio duro. No que sea burro. No, soy duro. Entonces digo, le decía, no, hay que aclararlo. El video que yo hice hace un par de días atrás ha tenido una resonancia a nivel nacional bastante importante. Y he recibido insultos en todos los idiomas posibles. Creo que el hebreo se les escapó, pero después el resto todos. Y alguien me preguntó, una muchacha de 22 años, porque estuve mirando su Facebook, me llamó mucho la atención. Se acordó tanto de mi madre que mi madre le está ardiendo las orejas allá arriba. Pero yo le voy a explicar a ella y a todos esos que me insultaron por qué tanto odio le tengo yo al MLN, a los tupamaros. Yo creo que antes de insultar a una persona uno tiene que tratar de investigar por qué está tan malo con alguien. Yo no debería tener que decirle nada a nadie, pero inclusive voy a dar el nombre de quien estuvo conmigo investigando todo eso. Ustedes podrán acordarse del señor Parrado. En el año 2001, yo empiezo a investigar la muerte de mi madre, la desaparición, para ser más claro. Entonces, a los que me han insultado, yo les voy a dar unos datos. Yo soy Carlos Alejandro Techera Techera, nacido el 23 de noviembre de 1970 a las 9 horas y 35 de la mañana y registrado en el hospital militar, donde es el hospital militar. Antiguamente había un registro en 8 de octubre. Bueno, ahí se me registró como nacido. Soy hijo de una tupamara que no era tupamara, la usaron los propios tupamaros y la desaparecieron en el año 1970, el 20 de diciembre. Yo estuve casi 36 horas siendo un bebé de un mes y mi madre la habían desaparecido. Entonces, cuando me preguntan a mí por qué le tengo tanto odio a los tupamaros, ahí tienen la respuesta. A ver qué van a hacer los que me insultaron ahora. El señor Parrado empezó la investigación. Un teniente coronel del ejército me dijo a mí, cuando estaba la ministra, no me puedo acordar el nombre y el apellido de ella ahora, de ministra de Defensa Nacional, me dijo, dice, Techera, si yo le doy la información que usted está buscando, usted y yo terminamos vendiendo galletitas en el ómnibus. Hablo con Parrado en el Ministerio del Interior y el señor Parrado me dice, ¿quiere un consejo? Váyase de la Armada que yo le doy trabajo en el Ministerio del Interior.
El señor Parrado puede salir a desmentir en público si quiere esto. No hay problema. Pero yo sé que no lo va a hacer. Porque él sabe que es verdad. Cuando me dicen que yo soy un militar asesino, no sé a quién asesiné yo. Yo les voy a decir una cosa a los que me insultaron. Yo no me fui de la Armada de una forma normal. Yo a un capitán, a mi comandante de la Rose 05, lo mandé a donde todo el mundo sabe por no pararme firme el día de la muerte de uno de los capitanes de navío más asesinos que hubo en la dictadura militar. Inclusive con mi comandante le dije, si me hace parar firme lo caso del pescuezo y lo tiro para el agua. Estuve a rigor, estuve sancionado y el día que me fui de la Armada me fui desertor. Me saco una calibre 9 milímetros que tenía en la cintura, la entrego a mi compañero y le dije, me voy. Me dijeron, usted no se puede ir. Me agarré mis cosas, les tiré la ficha y me fui. Y antes de irme les dije todavía, a ver quién tiene lo que tiene que tener para tirarme por la espalda. Pero si me van a tirar, más vale que no me levante. Porque si me levanto y desarmo al fusilero que estaba allí, arraso con todo. Ese es el odio que yo le tengo a los tupamaros. Usaron a una muchacha de 18 años como mula sin saber y la mandaron al muere. ¿Qué van a hacer los que me insultaron ahora que defendían tanto a los tupamaros? Primero que para hablar de los tupamaros uno, y insultarlo a uno, uno tiene que estar en los zapatos que está uno. Yo perdí toda la descendencia familiar de parte de madre hasta los días de hoy. Y tengo 47 años. Yo vine a conocer mi familia por parte de madre, que todavía lo sigo investigando a ellos también, hace 10 años. Entonces, ¿cómo yo le voy a tener adoración a los tupamaros? Mi madre fue citada, y eso sí lo pude, son los datos que tengo, en donde estaba antiguamente Chivito de Oro, el 18 de julio, y de ahí desapareció. Los registros de documentación de ella, el último registro que hay es del año 1970, que se había sacado la cédula de identidad un par de meses antes que yo naciera. Entonces, ¿cómo ustedes, algunos frente amplistas descerebrados, salen a insultar a la gente? Bueno, querían saber por qué les tengo tanto odio a los tupamaros. Bueno, ahí lo saben. ¿Y qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir? A ver, me gustaría que alguno en las redes sociales... Yo no tengo ningún problema con los insultos. A ver, los tomo de quién viene. Los tomo de quién viene. Pero no hablen de la dictadura conmigo. Para hablar conmigo, una muchacha de 22 años el otro día me insultó todito. Yo le pregunto a esa muchacha si se sabe lavar los calzones. No sé si lo sabe hacer. Yo viví de mano en mano porque algún enfermo desapareció mi madre. Y no eran los militares porque estábamos en democracia, ¿eh? Habían revueltas, sí, habían revueltas. Habían problemas con la FUNSA, con los trabajadores, sí, habían, pero no. No había un... Si por cada problema que nosotros vamos a tener, vamos a agarrar un fusil y vamos a salir a eliminar a todo lo que se mueva, entonces nosotros estamos peor que los sudafricanos y decimos que nosotros somos más inteligentes que ellos, se nota. Entonces cuando van a insultarme, háganlo con calidad, con categoría, porque aparte yo soy un político. Soy un integrante de un partido. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Yo no voy a salir a decir guarangadas y quedar muy mal parado. Primero porque no me gusta.
Y no me gusta perder ni a la bolita. A lo sumo empatar, pero no perder. Pero el tema es que lo que yo perdí, hasta los días de hoy, se lo fumó la tierra. Entonces, ¿qué me vienen a ver, a hablar a mí, a defender a esa manga de degenerados de los Tupamaros? Si yo soy hijo de una mula usada por los Tupamaros y la dejaron regalada en el fuego cruzado. Una mujer que no tenía nada que ver. Tenía 18 años. Y si hubiera pasado antes, yo no estaba acá sentado. Entonces ella limpiaba a una mujer y una criatura que todavía no había nacido. Entonces ustedes vienen a llamarme milico a mí. Soy milico, sí. Y a mucha honra. Pero yo soy ex militar. Tuve lo que tiene que tener un militar para irse cuando no está de acuerdo con una fuerza sin medir las consecuencias. Yo fui absuelto por una jueza de Chuy, protegido por una jueza de Chuy cuando me fueron a buscar los de prefectura. Y a un comandante de prefectura conocido mío le dije: la segunda vez que me vengas a buscar, de acá no salís vivo. Porque estás hablando con un fusilero naval. No estás hablando con cualquiera. Entonces, y no me escondí, ¿eh? Me podía haber ido del país. No, no me escondo. Tengo lo que tengo, lo que hay que tener como hombre para enfrentar lo que sea. Puedo perder, puedo ganar, puedo empatar, pero no me vengan a mí a dar clases de moral. Primero, estén arriba de mis zapatos. Yo quiero ver a ver quién soporta. Yo tengo 47 años de edad y yo hasta el día de hoy no sé dónde enterraron o qué hicieron con mi madre. Lo que sí sé es que fue citada por un tupamaro en la esquina del Chivito de Oro, en donde estaba el Chivito de Oro en 18 de julio, y de ahí desapareció. Es más, no hay denuncias de una persona que desaparezca porque sí nomás. Y dejó una criatura de días arriba de una cuna durante 36 horas. Sin comer y en pleno invierno. O bueno, saliendo de la primavera. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar a mí ustedes, los que defienden a los Tupamaros? Y cuando yo aclaré el otro día, fui excesivamente claro. Quisieron entrarme por el lado de mi padre. Bueno, pero yo les voy a ahorrar el trabajo. Mi padre a mí me vino a reconocer 2 años después que yo nací, obligado. Y era militar. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo con mi padre no me llevaba. Y una de las culpas que yo le echaba de la desaparición de mi madre es a él. Y se salvó que yo no lo limpiara varias veces. Porque nosotros no teníamos trato. Para mí era un milico asesino. Pero también es asesino el que mató a mi madre o la desapareció, que era un tupamaro. Que está fuera del país. Y más vale que nunca lo vaya a agarrar, porque va a desear no haber nacido. Porque lo que le pienso hacer no está escrito y no creo que sea por ninguna Biblia ni ningún Dios en el mundo perdonable lo que le voy a hacer. Por el bien de él, más vale que se muera antes que yo lo encuentre. Y yo soy excesivamente claro. Ahora, cuando yo hice el video el otro día, fui claro. Los militares que cometieron delito de lesa humanidad tienen que ir presos. Y si mi padre estuviera vivo y a mí me dicen, usted firma la cámara de gas, la firmo 10 veces. Primero por el odio que le tenía. Y segundo por todo lo que hizo. Y tercero porque fue culpable directo de la desaparición de mi madre. No me vengan a mí a hablar de los Tupamaros. No sean ingenuos ustedes, algunos en el Frente Amplio.
porque ustedes no tienen ni la santa idea de lo que pasó en la dictadura. Y mucho menos están arriba de mis zapatos. Ahora, como político, sí quiero que el Frente Amplio se vaya. Y tanto que defienden al Frente Amplio, yo les voy a explicar algo del Frente Amplio que ustedes no saben. Porque si vieran mis videos y entraran a buscar en Facebook, se van a llevar una sorpresa. O pasa que ven lo que quieren. Más Frente Amplista que yo no hay nadie. Y lo he dicho más de una vez. Yo conocí el Frente Amplio por dentro. Sé lo que son. Pero yo no hablo de la gente, hablo de esta manga de ladrones, de los políticos. Cuando ustedes se matan por el Frente Amplio, yo pregunto esto, a los que insultan y me han insultado, que está bien, sígalo haciendo, los aplaudo. Yo voy a llegar a ser, con toda seguridad, el intendente de Rocha. Y después vengo por el resto. Pero yo debo ser el único político que tiene lo que hay que tener entre las piernas. Lo voy a decir claro para que a todo el mundo le quede claro. En decir las verdades. A mí no me asusta a nadie. No le tengo miedo a nadie. Ahora no soy ni más malo ni menos malo. No. Soy una persona decente, coherente. Soy una persona que piensa en el país, que piensa como patriota, no como un banana. Que lo único que le importa es que lo mantengan sin trabajar. Entonces no me vengan a hablar a mí de la dictadura ni de los tupamaros. Vuelvo a repetirlo, los tupamaros tendrían que haberlos eliminado a todos. Porque nadie se puede levantar en armas en plena democracia porque haya problemas. Pero yo les voy a decir algo a los Frente Amplistas. Ustedes saben, ya que tanto lo apoyan, y sigan apoyando el Frente. Cada uno tiene derecho a apoyar lo que quiera, pero cuando yo hablo, como hablé el otro día, con una calentura que volaba, yo me dirigí a los políticos, porque yo tengo lo que hay que tener para hacerle frente a los políticos del Frente Amplio, porque son una manga de ladrones, lo vuelvo a repetir, por si a alguno no le quedó claro. ¿Ustedes sabían que su querido presidente Tabaré Vázquez, este inmundo ladrón, tuvo 7 cargos en la dictadura militar y le hacía los mandados al presidente de aquella época? Inclusive fue felicitado por los 2 viajes que lo mandaron a hacer a Israel. Y eso está comprobado que es así. Sin embargo, en un acto, cuando ganó las elecciones, ¿por qué no dijo todo lo que había dicho antes, cuando no lo conocía nadie como candidato al Frente Amplio? A ver, ustedes sabían, Frente Amplistas, y estoy hablando por los que me están insultando. El resto no tengo, que no me ha insultado, yo no tengo por qué insultarlo. Y a los que me insultaron no los voy a insultar tampoco, soy mucho más inteligente que ustedes, tal vez, o más educado. Aparte de ser un wilsonista de verdad, no un wilsonista fallado, como el salame ese que tienen en el Frente Amplio, en el MPP ahora. Vendido. Si el padre volviera a nacer, volviera a revivir, lo mata, yo creo. O se muere de un disgusto. Nunca vi un wilsonista dentro del MPP, nunca. Pero sigamos. Les voy a dar un dato a los que me insultaron. Ustedes saben o tienen datos. Bueno, si no los tienen, yo se los paso. ¿Quién fue el encargado de aquella paliza descomunal que le dieron al frigorífico del Cerro? Que todo el mundo se acuerda de ese problema. Porque fue... Y en democracia fue eso, ¿eh? No había golpe de Estado ahí, ¿eh? No me vengan con estupideces a mí. El golpe de Estado fue en el 75. Cuando tomaron los militares el poder. Inclusive, hubieron militares en el gobierno de un presidente civil que cuando el presidente de facto
que estuvo hasta el año 83, quiso dar el golpe de Estado, que venía de Florida con los tanques, le cambió las piezas del tablero de ajedrez y tuvieron que darse vuelta para atrás porque no tenían más apoyo. Inclusive muchos militares intentaron parar el golpe de Estado y tratar de negociar dentro de lo que podía ser posible la paz. El problema es que muchos revolucionarios armados, Mujica, el asesino de Huidobro, este ministro del Interior que tienen, Bonomi, este del libro, que nunca me puedo acordar el nombre de él, tan desgraciado es, que ahora sale a abrir la boca y a vender los compañeros de él, del MLN, y él fue el principal descarrilador de todo eso, y otros tantos más, no querían la paz. Cuando sabían que en el año 70 las elecciones el Frente Amplio las ganó. Yo soy uno de los que digo, el Frente en el 70 ganó. Le robaron las elecciones al Frente Amplio. Pero no las ganó con un fusil. Las ganó en el voto. Pero ahí en esa época habían ciertos Frente Amplistas de verdad, que hoy en día no están en la política. Ahora, el culpable de la paliza y de la desgracia de lo del frigorífico El Cerro, junto con Eliseo Bauzá, ¿saben quién fue? ¿Quieren que les diga quién fue el responsable? Y si no, búsquenlo en Google. Busquen la información antes de salir a abrir la boca y decir cualquier disparate. Fue Líber Sereñi. Y no dicen que ustedes luchaban, como alguna persona me dijo el otro día, femenina, que con 12 años luchaba por los trabajadores. ¿Ah, sí? Y es, Frente Amplista. Entonces ella luchaba por los trabajadores, mientras el líder del Frente Amplio los curtió a mango. El líder del Frente Amplio se asoció con Sanguinetti y firmó el Pacto del Club Naval. Y entre una de las cosas de la firma del Pacto del Club Naval, para los que no sepan, yo se los voy a decir, una de las imposiciones que se dialogó y se arregló en el Instituto Militar en 8 de octubre, antes de llegar al pacto, fue que no se investigaran ni lo que habían hecho ciertos militares en la dictadura, y que no se investigaran los crímenes económicos de las bandas tupamaras y de los militares también. Hay muchos militares que no podrían tener lo que tienen. ¿Y cómo lo hicieron? Hay muchos civiles que se saben que son tupamaros que no podrían tener lo que tienen porque eran pobres, obreros. ¿Por qué Tabaré Vázquez en el 2014? Perdón, sí, Tabaré Vázquez dio una opinión. ¿Por qué Mujica o por qué la justicia en el 2014? Y esto va para los Frente Amplistas que andan abriendo la boca. ¿Por qué no llevaron adelante una de las investigaciones que hubiera traído un poco de claridad de los delitos económicos cometidos entre la década del 67 y el 83? ¿Eh? ¿Por qué no salió todo el Frente Amplio a obligar a la justicia a rever eso? Que eso hubiera sido una investigación, si se hubiera llevado a cabo, hubiera destapado una cantidad de delitos de aquella época, de militares y de civiles. Esa clase de político soy yo, para algunos que se están preguntando. Yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de la ultraderecha. Yo soy centro. Lo que está bien, y lo que está mal hay que castigarlo. Con la ley. Con todo el peso de la Constitución encima de un ser humano. No me vengan a mí con esas idioteces de la interpretación de la ley. ¿Dónde está la interpretación de ese muchacho en Pinamar?
¿Dónde está la interpretación de la ley y de la justicia del Frente Amplio en aquella niña que mataron también en Pinamar? ¿Dónde está la interpretación de la ley del Frente Amplio en lo que aquella señora que murió en la ANCAP en Salinas? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están los derechos humanos que tanto ustedes en el Frente Amplio abogan? ¿Esa gente no tiene derechos humanos? Ah, no, pero la delincuencia Bonomi la ve como número. Claro, los números son los muertos. Y todavía Vázquez sale a decir que el trabajo de superhéroe es muy difícil. Ustedes no se dan cuenta en el Frente Amplio que le están tomando el pelo. Pero voy a decirles algo más. Ante la Constitución, esto es constitucional, no es que yo estoy diciendo lo que a mí se me ocurra. Toda persona que tiene un cargo político para cobrar un subsidio en caso de que se vaya, como este delincuente del sindicato del PIT-CNT, que fue diputado, estuvo más de 3 años para poder cobrar un subsidio de $90,000 cuando se fue. Y el vicepresidente, y se fue solo. No lo culparon ni de tarjetas corporativas, ni lo investigaron por esto. No, se fue solo. Y el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, este otro inútil ladrón que tienen dentro del Frente Amplio, reclama y se le firma un subsidio por $350,000 por mes. Y no estuvo 2 años como vicepresidente de la República. Y sí se lo encontró culpable, excarcelable, pero culpable de los delitos de abuso por el tema de las tarjetas corporativas. Entonces, ustedes en el Frente Amplio, y lo voy a decir yo que viví en la calle, porque yo pasé más hambre que peludo de plástico. Yo no defiendo políticos ladrones. Inclusive yo le he dado un palo doblado a lo de mi propio partido. Cuando dije, el senador Lacalle Pou lo que tiene que tener es vergüenza en la cara antes de saber ir a salir a decir, como dijo en las elecciones pasadas, que él entendía la pobreza cuando vivió toda la vida en la riqueza. Yo puedo decir que entendí la pobreza porque la viví en carne propia. Entonces ustedes, manga de energúmenos que andan en el Frente Amplio, porque lo voy a decir claro, insultándome a mí porque digo que los militares esto, lávense en la boca antes de hablar de los militares. Ustedes apoyan delincuentes porque a ustedes los mantienen esos delincuentes sin trabajar. O están acomodados en algún empleo público porque anduvieron corriendo la liebre toda la vida atrás. En este país lo que les falta es disciplina, orden. Vayan a laburar y déjense de joder. Si yo fuera presidente de la República, acá se les terminan todas las pavadas a todo el mundo. Todo el mundo arranca a las 8 horas. ¿Quiere comprarse algo? ¡Labure! ¿Dónde se vio? ¿En qué país del mundo? Un plan de emergencia como este. Ustedes no se dan cuenta, los sectores del Frente Amplio, que eso es comprar el hambre por el estómago. A mí no me calienta el Frente Amplio porque van a perderla. El que me hizo así el otro día, este dedito se lo va a tener que meter en el ano. Así, simple, sencillo y sano. ¿A quién le va a ganar el Frente Amplio? Pero lo que yo no entiendo es cómo la población que votó al Frente Amplio no se dé cuenta que le están tomando el pelo. Y después me salen a insultar a mí y a decirme que soy asesino y no sé cuántas cosas. Sí. En YouTube aparecí también. En un canal donde dice una amenaza literal. Sí, una amenaza literal al MPP. ¿Pero a quién? ¿A mi prima que es MPPista? No. Al político Mujica. Huidobro, que ya está muerto, por suerte, ese desgraciado asesino. Bonomi. Mató a un policía por la espalda. Porque no tuvo lo que tuvo que tener para matarlo de frente.
por la espalda lo mató ese criminal. A toda esa gente. Sí, una amenaza literal de parte mía. Intenten volver con las armas y va a ver cómo les van. Pero los que se sientan defraudados por el Frente Amplio, no se la agarren conmigo. Vengan al wilsonismo. Conozcan el wilsonismo. Pero el verdadero, no ese falluto que andan haciendo muchos, que andan diciendo, sí, Wilson. Wilson nunca criticó. Para los inergúmenos que no saben de historia, Wilson no criticó a las Fuerzas Armadas nunca. Wilson dijo, yo recibí de tenientes y de coroneles la ayuda de un reporte que está fuera del país, inclusive, de lo que intentaban hacer ciertos sectores civiles y militares. ¿Por qué no escuchan toda la película que inclusive hay en el Facebook, en mi Facebook, subido de esa conversación que Wilson hace en un acto? ¿Por qué no escuchan bien? Lávense las orejas a los fanáticos del Frente Amplio. Pero si los quieren votar, vótenlo. Ojalá los sigan votando. Yo en el Partido Nacional no los quiero. No. En el Partido Nacional nosotros intentamos los buenos blancos, porque no hay buenos blancos en el Partido Nacional, ¿eh? Hay muchos que habría que tiro por elevación al Partido Nacional, ¿eh? No me vengan a mí a hablar como algunos zánganos salieron a putearme. Vamos a hablar claro. Cuando no saben ni dónde les queda el agujero del rabo. Aprendan historia. Pero aparte de eso, pregunten por qué uno tiene tanto odio con el MPP y con el MLN. Una muchacha de 18 años fue engañada y desaparecida el 23 de diciembre de 1970, dejando una criatura que hoy está acá sentada. Por supuesto que tenemos una guerra personal con el MPP. Y con el MLN, pero no con la gente, sino con los tupamaros. Y vuelvo a repetir, por si a alguno no le quedó claro, los tendrían que haber eliminado a todos. Ahora, los militares que cometieron, para algún general que está escuchando, que el otro día me llegó un mensaje diciéndome que no hable, le voy a decir a ese general, porque le di para que entrara a mi Facebook. De parte mía, váyase la putísima madre que lo parió, milico asesino. Así de claro, así de simples conmigo. A mí no me asusta ni un general ni un tupamaro. Porque si quieren lío conmigo, lo pueden encontrar en cuando quieran y en donde quieran. A mí no me asusta nadie. Yo soy muy bueno para ir para adelante. Puedo perder, puedo empatar o puedo ganar, pero a mí milicos asesinos no me asustan. Y sí, tendrían que ir presos todos los militares que cometieron delitos de lesa humanidad, pero los tupamaros también. Ahora, no mezclen las cosas, no me busquen. Yo no soy fácil de pelar. Para hablar conmigo de política, hay que ser muy responsable, porque yo tengo lo que hay que tener para decir las cosas. No me ando escondiendo, como buen gaucho de Rocha, como buen rochense, y wilsonista, y blanco, porque sé blanco de día, de noche, en el baño, en donde sea. Pero aparte de eso, soy patriota, y como patriota también fui militar, orgullosamente militar. Pero militar defendiendo el uniforme de mi país, el uniforme de mi patria. Ahora, no me hago responsable ni defiendo a bestias que se pusieron en uniforme militar e hicieron cualquier desastre. Y vuelvo a repetir, yo no me fui de la Armada porque me haya jubilado. Me fui desertor de la Armada por no pararme firme y saludar
el día de la muerte de un capitán de navío que había llevado a unos cuantos atrás en la dictadura militar. Yo no defiendo asesinos y no le hago la veña a asesinos. Pero mucho menos voy a proteger o voy a hablar bien de ladrones, asesinos y tupamaros. Entonces, para buscarme a mí, me encuentran donde quieran, ¿eh? No se hagan los loquitos andar insultando por internet. Conmigo no tienen problema ninguno. Ahora, si lo quieren tener, lo van a encontrar. Yo no soy de echar para atrás, vuelvo a repetir, como buen rochense. Ahora, eso sí, soy un político serio. Y voy a aceptar todo lo que venga, siempre y cuando no sea ladrón, jodedor y bocón. Pero si es bocón y con poco huevo, menos lo quiero todavía, al lado mío. Al lado mío tienen que venir wilsonistas de verdad, que quieran venir a laburar de verdad. No a ser acomodados. Para acomodados ya están esa manga de zánganos en el gobierno. Muchos blancos que hicieron lo mismo, porque los blancos se llevan un palo doblado conmigo siempre. Yo soy muy desconfiado de los herreristas. Y digo, y no me tiembla el pulso, si querían un ladrón, la calle tienen uno. Ahora, Luis no lo puedo nombrar, porque Luis no tiene nada que ver con los disparates que hizo el desgraciado del padre. Ahora, traidores como Sanguinetti, dudo que en el Partido Nacional haya. Entonces, cuando vengan a hablarme los del Frente Amplio de lo que es justicia, lo que no es justicia, bueno, estén adentro de mis zapatos, que hace 47 años vengo tratando de saber qué hicieron con el cuerpo de madre. Malditos tupamaros. Porque no tuvieron lo que... Lo voy a decir claro para que todo el mundo entienda. El tupamaro que la llevó hasta ese punto no tuvo los huevos para tomar él la decisión de hacer lo que tenía que hacer de mula. Y puso una mujer. Doblemente menos huevudo es todavía. Yo si tengo que hacer algo no voy a mandar a nadie. Voy y lo hago yo. Y después pagaré las consecuencias. ¿Qué clase de revolucionario eran? Una manga de sabandija. Eso es lo que son muchos en el MLN. Quería aclarar eso para que algún energúmeno se deje de romper los cocos con los insultos, porque si no vamos a empezar a partir para la justicia. Y ahí empezamos a ver qué tierra sobra. Hoy a la noche, ahora vamos a tomar unos buenos mates. ¿Cómo estás, Javier? La gente se queja de que no tuvo música. ¿Qué pasa? Bueno, con Javier, a partir de las 21 horas... para descongestionar un poquito. Mañana vamos a hacer un video de política, pero ya más tirado para el departamento de Rocha. Y vuelvo a repetir, si a alguien le quedó el Frente Amplio claro, yo soy blanco, pero blanco hasta la médula. Pero aparte de eso, soy orgullosamente blanco. Y wilsonista. Y no defiendo tupamaros. A las 21 horas, expreso de medianoche. Los románticos. ¿Tenemos románticos en español o en inglés? ¿Cómo, Javier? ¿En español? Bueno, los románticos en español. ¿Con quién les habla? Alejandro Techera, en Verdades Ocultas Uruguay. Muchas gracias por todo. Y a las casi 50.000 visitas. Chapó a la gente. Y a los que muchos me dijeron que me tenía que tirar presidente. No, en esta voy como intendente. En la próxima voy por el gobierno. Y siempre por el Partido Nacional y por el sector wilsonista. Muy buenas noches y muchas gracias. No se olviden, 21 horas, expreso de medianoche. Románticos en español, como siempre. Un beso, los quiero mucho. Gracias, chao.